Las breves de la información. Bueno, hubo un debate, no un debate, sino que fue una plática de Dumas y Donald Trump en el aspecto de charlar, en el, eh, cómo sería su administración y llama mucho la atención muchas cosas. Aunque ya salió CNN a decir que todo lo que empezó a decir Donald Trump es falso, que empieza a decir puras mentiras, este es algo interesante, que él si empieza um, a perder las elecciones va a huir a lo que es Venezuela. Ojo con el dato aquí, podemos decir que lo dijo de forma sarcástica, lo que uno quiera, pero llama mucho la atención que baja el tono, baja el tono con Rusia, en especial con China, que con China tuvo problemas con el 5G, que le puso, eh, pues ahora sí, aranceles, le puso también aranceles al acero, le puso, le puso muchas cosas. Dentro de la entrevista, eh, me cabe mencionar lo siguiente, en el aspecto de que uh, hay unos puntos en especial lo que es la política exterior, donde estable, eh, establecieron de lo siguiente. Trump se refirió a Vladimir Putin y a Xi Jinping, Rusia, el presidente de Rusia y China, respectivamente, en el aspecto de que habla de, lo, de la siguiente forma. Conozco a cada uno de ellos. Llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo. Está en la cima del juego. Son duros, son inteligentes y van a proteger a su país continuó el candidato presidencial republicano a ¡Ah, canijos, o sea, es algo interesante que cambia totalmente el discurso porque cuando fue lo del covid nombre no, de, de, de portadores del, del virus de los virus el virus chino no siempre estaba diciendo eso el virus chino toda esta onda es algo interesante que va bajándole los decibeles sí en el aspecto de que dentro de lo que es Estados Unidos también a Kamala Harris pues supongo que va más o menos de la misma sintonía. Kamala Harris no la baja, eh, pues, eh, eh, pues eh, cuando, cuando está de mal humor, a menudo en las últimas semanas, pues, se ha, se, pues la ha denominado como desagradable y como perra. O sea, nada más para que veamos el asunto, ¿no? Con Kamala Harris, ya no lo vuelvo a decir, por el algoritmo se expresa de esta manera. Pero cuando habla de Xi Jinping, Putin y sobre todo, sobre todo Nicolás Maduro llama mucho la atención. Hablamos de los dos primeros, ¿no? En el aspecto de que Vladimir Putin, y Xi Jinping, bueno, cuando hablamos de Nicolás Maduro, ojo, eh, Este es un portal de Euronews, un portal de lo que es este, eh, de lo que es los boletines de, de prensa. Es decir, no estoy fantaseando nada por el estilo, aunque muchos podrán decir, ah, es que esa entrevista o esa plática porque nunca hubo... Cuando una entrevista existe, existe un hostigamiento hacia la pregunta, no, Hasta atacarle lo más provecho. Fue una fue como una plática. Bueno, durante la conversación, Trump elogió repetidamente a el, pues ahora sí, la labor del presidente venezolano Nicolás Maduro, reelegido en medio de sospechas de fraude que aún este, no ha sido este eh, que aún no se han este disipado. todavía sigue el rumor del fraude. Bueno, Trump aseguró que Maduro ha provocado una caída del 72% de la criminalidad, dijo Trump, refiriéndose a su país, que se detiene a, bueno, que se detiene a opositores políticos y manifestantes. Ojo con el dato, ¿eh? Donde se detiene a opositores políticos y manifestantes y se violan los derechos humanos según Amnistía Internacional. Es lo que establece Donald Trump, imagínate, ha provocado una caída del 72% de la criminalidad. Ojo. Ya este está hablando que bueno, está, está hablando un poco bien, no, no está diciendo dictador o que vamos a ir por lo que es este, o vamos a ir por su petróleo, etcétera, etcétera, pero llama mucho la atención porque esta narrativa tan suave, en especial con Maduro, porque saben muy bien, eh, porque sí, sí habló feo, sí habló feo de lo que es Venezuela, donde la inmigración ilegal me salvó y huiré a Venezuela, las dos frases más polémicas de la entrevista de Don sí. Él habla de que la inmigración ilegal lo salvó porque cuando estaba hablando de la inmigración ilegal, pues fue justamente cuando él voltea y la bala, en vez de llegar recta, pues, pues ya no le pega, ¿no? Ya no le pega en el aspecto de que empieza a curvearse y solamente le pega en el, en el oído. Es por eso, no es porque eh, los ilegales hayan trabajado y haya subido el PIB, no, 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 solamente por esto y que va a huir a Venezuela llama mucho la atención en el aspecto de que él se refiere de esta eh, de esta manera en, en donde pues no queda de otra en el sentido el candidato a presidente dijo a Mus que en caso de perder las elecciones se volverían a encontrar pero en Venezuela huiré a Venezuela será un lugar de mucho más seguro que nuestro país así ¿eh? así lo dice en ¿eh? forma de ironía de burla como ustedes quieran pero llama mucho la atención en el aspecto de que no, o sea, sí suena agresivo cuando habla de la de la migración, donde que van venezolanos, este, porque ahora lo que decía de los mexicanos, violadores, asesinos, toda esta onda, ahora lo dices de los venezolanos, pero cuando habla del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues llama la atención que es muy suave. Con Xi Jinping, China, pues también es muy suave, porque antes la agresión era muy fuerte. Pero esto no es de casualidad, porque sabe muy bien en el aspecto de que, por ejemplo, el régimen de Venezuela busca en Rusia un aliado para acelerar su ingreso al BRICS como un miembro pleno. Es, eh, cuando su primera administración, Donald Trump, puso aranceles, o sea, el, eh, el ecosistema dentro de a nivel global era muy distinto a como lo está dejando Biden. Biden creó, eh, o mejor dicho, eh, pues eh, empezó a aumentar las tensiones entre Israel y lo que es Palestina, y eso te abre otro campo, o mejor dicho, te obstaculiza el campo de lo que es, la, eh, lo que es las rutas del comercio, ok? Rusia y Ucrania era una ruta de comercio que, nos, eh, que al bloquearla, eh, pues sube la materia, ¿por qué? Porque buscas otras rutas y eso te genera más costo. Bueno, ahora con lo que es este Biden. Pues dejó otra pues otra herida donde Israel y lo que es Palestina, y agrégale Yemen. Es algo interesante lo que está pasando en el aspecto de que sabe muy bien que tiene que amortiguar. ¿Por qué? Porque si le habían extendido un contrato a Chevron, estadounidense, desde hasta el 2047, tiene que ser muy eh, cauteloso porque ya no puede llegar tan agresivo Donald Trump, porque sabe muy bien y así como así como le puso los aranceles por el 5G por lo que es este eh, diferentes eh, productos chinos los chinos contestaron Venezuela va a contestar y Estados Unidos con bueno con Trump no va a ser eh, no va a ser la excepción él va a seguir impo eh, imponiendo aranceles pero esta vez no se van a quedar así las cosas van a seguir haciendo un ataque como la Guerra Fría no es un ataque cuerpo a cuerpo soldados a soldados no es un ataque comercial están las breves de la información.